Y qué tal, que estamos en 7 Days to Die y vamos a continuar este Tier 6. Por la noche. No es muy buena idea, pero vamos a empezar. Y vamos, ponemos un saquito aquí para recuperar la moto, no por otra cosa. Y pero si de día es complicado, prácticamente lo mismo que de noche, porque al final corre todo el mundo. Un poco absurdo. Pero bueno. Muchísimo dinero encima. Bueno. Puertas por aquí. Un shotgun Messiah de los muy grandes. Trinquete, calidad 4. Bien. Bateo, me la pela. Tengo todo el bateo que quiero y más. Uf, uf. Que se va a liar tan pronto, tío. La salida, tío. No me queda más remedio que intentar algo así. Maldito dron, tío. Bien. Controladísimo. Carne podrida. Espectacular. Harta whisky. Be water, my friend. Interruptor justo encima mío. La intenté, creo, y la fallé, ¿eh? ¿Puede ser? No era uno de nivel 6 ni borrachos, ¿eh? Vale, aquí pego algunos tirones, pero es lo que hay. Aquí era lo de la ventana, cierto. Luego íbamos por aquí arriba y se liaba pardísima. Es que este mapa es una fumada, tío. ¿A qué te lleva el silenciador, la ametralladora? La escopeta esta. Escopeta con silenciador. Mira cómo se lía. No fastidia que no estamos solos. No me había dado cuenta. Algo por si acaso. Recargaciones. Y escopetaciones. La escopeta es muy buena si tienes espacio, ¿eh? Vale, tranquilo. Perfecto. Al menos ya por la mañana. Ya no corren todos. Es al dron, tío. Es que me pega cada susto. Las zombies, estamos bien. Por el precio de uno, a mí me gusta. Y ahora tranquilamente te bateo la cabeza y me dejas en paz. Encima que no me den nada bueno. Incoming enemies, prepare for conflict. Y un perro por ahí danzando.
Se han agachado. Vaya chorrada. Y aún tengo la M60, o sea que cuidado. La M60 también, 120 balas, dan para frenar a mucha gente. Frenado en seco. Frenado. Está frenado, pero no muerto. Me gusta, vengáis pues de a poco. Cierta. Que okay, alguien se ha despertado, pero no sé dónde. Iba a cerrar, pero no hace falta. Pues este no sé dónde ha salido, ¿eh? No, a ver, no. No ha despertado a nadie, ¿no? Pues estamos bien. Nivel 113 ya, agarra, agarra, digo... Trinquete de calidad 5. Intacto. La caja no tiene nada bueno. Y después del trinquete hay algo más. No sé dónde se miraba. Activos. ¿Áreas de trabajo? No. El crisol, tú. El crisol aún no me lo tendría que haber dado. Pero como lo compré. Motocicleta de pila de bidones de gasolina. ¿Cómo? O sea, no he desbloqueado ni la moto, aún buena. Motores, baterías. Puertas, semilla, no hay problema. Esto nada, nada. Armaduras, déjate, ¿eh? Podemos hacer tijeras medianas y pesadas. Vamos a hacer todas, pero no, no estoy puesto en ello. Los drones también es una fumada, no llego ni pasado mañana. Radiadora, rifles, escopetas. Los rifles también estoy lejos del rifle francotirador. Armas cortas, lejísimos también. Esto sinceramente me da igual, pero... Ah, esto. Después del trinquete, que ya casi lo tengo... La atornilladora de impacto. La atornilladora de impacto. Claro, 51 de bloqueas la de nivel 1, claro. La pistola de clavos sí que me la debería hacer, pero tampoco. Esto ya lo tengo. Vale, vamos bien. ¿Me abres? Vale, chavales, venga, a moverse. No sé dónde han salido. Empiezan.
Maldito dron, ¿eh? Me han entonado también un poco, ¿eh? Ah, calla. ¿Quién anda por ahí dando, tocando las narices? Vale, a ver. Esto lo voy a desguazar. Esto lo puedo tirar en algún momento. Desguazo. Deberíamos usar esto quizá. Me curo un poco. Esto es una liada. Pero bueno, lo que es que ya me he tirado para atrás. Me he curado y no hacía falta. Me acabo de dar cuenta que tengo el 15 en el brazo que me impide curarme al máximo. Bueno. Y la abrasión que se está curando. Pringaos. Yo no, no tengo que utilizar el brazo para nada, se me recuperará pronto. Perro por ahí. Y me pongo a usar el brazo. Me vas a vacilar tú a mí ahora, a las alturas de la vida. Me lleva. Podría haber subido por aquí. A ver. Mira, a ver si rompe candados en las máquinas. Oh, máquinas averiadas. Incoming enemies, prepare for conflict. Me cago en. Golpe más gratuito. ¿No? Por aquí no. Le ponemos un poquito de munición. Perfecto, justo lo que necesitaba. Le volé la mano y la cabeza. Y lo que te abro. Ponen nerviosos a la mini, tío. Vale, estaba subiendo esto, ¿verdad? Esto era ya nivel 7. 7. Máximo. I've got
got a bad feeling about this. No bajan, los mamones. ¿Tú quieres que se quemaran? Mierda. Vamos a prepararnos. He gastado una bala, pero voy a recargar porque soy jugador y Counter Strike. Tonto el culo. De perra, me ha pegado, ¿eh? ¿Cuántas balas he fallado aquí? Me puse nervioso. ¿Dónde? Mala idea. My senses have picked up something. Control de masas, ¿verdad? Muy OP. Era eso lo que quería hacer, pero bueno, me sirve también. Rebuscar aquí en la basurilla no sirve para nada. Aquí se lía también. ¿Dónde este sitio poder volver? Incoming enemies, prepare for conflict. Pero peor de todo es que los mamones están arriba, tío. Espérame esta ahora. ¿Estás herido? Me ponía. Me está intentando leer un libro. Estoy herido. Pabila. Libros. ¿Puede venir por el mismo sitio todos, mamones?
Pin, pam, pin, pam. He gastado alguna bala de más, pero me da bastante igual, la verdad. A ver, escopeta. En cualquier momento me va a hacer falta. Bastante basura. Es de recoger cosas, no solo despejar. Oh, ya podemos hacer tira de bidones. Y la moto buena. Descanso con un montonazo de balas. 46 balas de pistola. Interruptor al lado. I've got a bad feeling about this. Siguiente. Aquí hay más, espérate. Error de masas. ¿Cuántos los tiros a la cabeza? A veces matan de una, ¿eh? Mira el dron que bien protege. Venían dando, tío, estaban aquí de chill. Por si acaso. My senses have picked up something. Llevármelo siempre, tío. No tengo partes de esta. Luego me van a hacer falta. No, una screamer, tío. Qué pesadas. Y algo en loot. Gritona, vete a saber dónde está, me va a traer zombies en algún momento. Siempre explota. Ya ha volado, eh. No. Yo casi me caigo mal, eh. Hasta tres balas, vamos a recargar. Vaya a ser que. Casi me caigo por ahí, tío. Lobo. Por spawn. ¿Veis? ¿Estáis ahí delante? ¿Por qué vais por otro lado? A ver. Master, we are not alone. Gran narices.
Ahí, ha dicho. Una screamer aquí, ¿eh? Esto sería de la misión, pero me la he cargado por si acaso. Vida. Vomite. Estoy en la esquinita como se han quedado. Pero que bien ha saltado. Si es que... Perdiste el brazo, luego la vida. R-drop. Caja de munición sin munición. I've got a bad feeling about this. Okay. Lo hice antes de que pase nada, sinceramente. Más screamers, no, dejarme en paz. La policía era de la misión y me ha hecho un esguince el desgraciado. Hostias, pues me acaba de proteger esto bastante. Pensaba que estaba muerto, ¿eh? Creo que tengo el esguince en la pierna encima. Vomita por aquí. Uy. Pasando cosas y no sé dónde, ¿eh? Mierda, voy a comprar, comí un par de tartas. Voy a quitarme el hueco este. El piso de abajo, ¿eh? No van a poder correr, tío, porque tengo la maldita lesión. 3 minutos de 15. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Corrido un poco, no puedo. Me parece haber alguien aquí. No puedo abrir eso, ¿no? No tengo que dar la vuelta. Voy a llegar hasta ahí. Pobre perrillo.
Y va abajo a las screamers dando por saco. Y hombre, que nos ha saltado. Cuenta como salto, ¿eh? Uno. ¡Ah! Un zombie por ahí a lo lejos. Que ya vendrá también. Vale, esta es la... La que se liaba arriba, ¿eh? No sé ni de la misión, tío. No sé cómo era esto. Twitter lo voy a dejar para más tarde, tío. Para recuperar la pierna al menos. ¡Oh, qué difícil todo! I've got a bad feeling about this. ¿Qué nos han salido? Mejor que den la vuelta y vengan por aquí, ¿ves? La pena, abrirme la puerta, va. Tengo que hablar, tengo que abrir yo. Porque no las malas, bajo, no pasa nada. Misión a fallo siempre en el tramo final. Espero que no me vuelva a pasar. Y por ahí abajo lo voy a tener que ir a buscar luego. Verás qué risas. Un perrillo. Joder, es que no los veo pasar, tío. Son muy rápidos.
Le chocaba contra el techo. No ha funcionado. Este es uno de los puntos críticos. Ya. Vale. Hay algunos que se caen y luego tienen que dar toda la vuelta. Bueno, luego los busco, tío. Total, hoy el día es hacer la misión, ir a ver qué tiene el vendedor y poquito más. Iba en zombies en un momento. Veremos aquí, ¿eh? Vale, entonces. Vámonos por aquí. La mente. Una zona de confort. Me ponen más. Mierda, ya me he infectado. Es que... Un golpe. A esta no me la esperaba. Ahora me he metido yo en un follón que lo flipas. Vale, vale, no pasa nada, estamos bien. Quería explotar sí o sí, mamón. Sí, yo también, la verdad. Esta no atraviesa ni pasa mañana. Tenemos infección. La verdad es que era lo último que me imaginaba que iba a entrar aquí, tío. Me
Con razón fallo tantas veces estas misiones, que no tiene sentido. Tenemos vendas normales. No. Voy a tratar la abrasión del portaco. Estoy usando un poquito de los. Los botiquines, ¿no? Todo rato llevo con la misión, que se me va a hacer de noche y he empezado antes de que amaneciera, no puede ser. Vale, se nota que ha aumentado la dificultad, ¿eh? De tier 5 a tier 6. Incoming enemies, tu prima. Voy a reparar esto porque se me va a romper en cualquier momento. A ver. Hombre. ¿Puedes no inventarte caminos? Me va como el culo. Mira. Estoy viendo buitres, ¿eh? Después he puesto un par de pilares ahí. De la misión, no sé. Los que vuelan me lían, tío. Yo con el boquete ese, que más tonto se ha caído ahí. Aquí no hay ni un zombie. Toda vez está infestado de zombies. He pensado bien yo esto, ¿eh? Ahora me ha lanzado más de lo que yo pensaba. El loot lo tenemos. Cuidado porque siguen viniendo. Vamos. Desguazamos. Apenas se alimenta y ocupa mucho sitio. Yo. Mira, dron de nivel 6 ya. Eso nos puede venir muy bien. Pintura. Picar. Una buena pintura verde para la escopeta, tío. La verdad es que muy bien, ¿no? Clavos, clavos, carne podrida, para ti.
Carne prodida. ¿Sí? Y un hueco más. Esto tiene receta, tío. Quería cocinar algo, la verdad. Café, es que café no hago nunca, tío. Ya estaría. Yo no lo quiero para nada. De nivel 5. Ya máximo a 540. 600, este es el top. Por cierto, ¿dónde está mi dron? Vale. Me lo quiero llevar, supongo. Me da un poquito igual, pero me lo voy a llevar. Y es el escopetero. Desaparezca. Tengo espacio del dron, es verdad. Nada. La R, filipichis. A ver, semillas. Y me las quiero llevar, ¿no? Tengo cosas repetidas que no voy a usar en la vida. Tu dron. Toma a ti. Comida, unos guantes que no voy a usar en la vida. Bueno. Cositas. Un montón de zombies desperdigados, tío. Voy a tener que deshacer el mapa a buscarlo. Y me dice que hay uno, pero estará abajo. Y perdido. Voy a fallar la misión porque no sé dónde tengo que ir a buscar a todos los zombies que me quedan. Toma. ¿Por qué no? Estaba cargada, tío. Uno menos. Y un montonazo me salen a mí. Carísima. Trinquete de calidad 6, bien. Tengo que hacer un trinquete para salir del paso. Y luego ya nos haremos el bueno, supongo, ¿no? Que este es el último. Perfecto. Ah, mira, qué bien.
Competencia de bateo, batalla de baile. Hostia, la competencia de bateo ahora me apetece cero, la verdad. Vamos a encontrar una salida rápida. A ver esto por aquí. Rápida ha sido. Hagamos todas las armas. Perfecto. Bien, pero ahí me da. Hay que activar siempre la mierda esta del. De la visión de la moto, eh. A ver qué sale en la votación. Potencia de bateo. ¡Frena, frena, frena! Buenísima. Ah. Vamos. No hay más globos. Bien. Que había atascado el mamonazo. Incoming enemies, prepare for conflict. Vaya. Vaya. ¿Y hay los super lobos ahí que han aparecido o qué? Que hacer pegamento no debe tener mucho problema, ¿eh? Master, we are not alone. A ver, yo estaba intentando conseguir un una cosa de estas y luego entregar misión. Lo que pasa es lo que digo, las misiones a veces estaban cerca, es verdad. Estoy al lado. También saliendo cerca, no nos podemos quejar. Y quieto, ya empezamos. All systems go. How may I help? De rojo a la digestión, ¿verdad?
Tengo que dejar cosas. Ah, mira. Y mira por dónde vas, tío, que te despistas. Y te chocas. No puedo dejar cosas. Hasta las 12 tengo tiempo. Me gustaría que... me diera misiones cercanas. Mira, tendría que ir por ahí, creo. Carretera más mal hecha. La luz me la tapa los pinchos, manda la vida. Giramos. ¿Cómo estará la plantación? ¿Habrá crecido algo? Vale, un poco, sí. Uca. 2-2-2. 2-2-2. 1-1 y agua sucia encima. Creciendo. ¡Op! Coger otro dron también. Leer, leer, leer y leer, leer también. Munición. Al impacto directamente de nivel 2. Los mods ya no tienen sentido, ¿verdad? Te he dicho que no, tío. Pizza de verdura, esto es... ah, iba a decir de lo mejorcito, pero tampoco. A dejar el dron sin querer. Está con los errores, tío. Capaz de pólvora, nada. Otra cosa, ¿llega de la estación química o tampoco, tío? 46, no subo esto, tío. Yo lo quiero a 50. Esto es lo único que me interesa ahora mismo. Tu dron, ven aquí. I will defrag my hard drives while in storage. Claro, esto, esto y esto. Este es negro, me gusta. Esto. Y ahora. Modificar esto, esto, esto y esto. Y el negro te lo quedas como estás. Ahora voy a poner un mod más. ¿Qué otro mod me falta para el dron? Y lo voy a reparar también.
La linterna. Y armadura. La armadura sí que la tiene, ¿no? No. Armadura o linterna. Puedo poner las dos cosas. Pero no la puedo crear aún, así que nada. Creo que la podía comprar. ¿Qué hora es? Hostia, son las 12, mierda. Me he venido a comprar. Cambiar las misiones. A ver, ¿dónde está mi dron? Lo puedo guardar ya. Vale. Esto lo pondremos en pintura. Y otro dron también. Cura a mis aliados. It is a pleasure to serve. Great to see you, master. Está. Es un monster. Ah, no. Poder fundir, vale. La arcilla se me fue de las manos, ¿eh? Punta de bala. Archuto. Es para 10 minutos. Pero me da bastante igual. A ver, tenía que poner más piedra. Tengo piedra. Está fundiendo. No tengo uno de miel. Cero forjado, 36 es lo que hay, tío. Vale, ¿qué me queda por meter en la caja? Nada, vender, vender, vender. Esto para misiones. Y más miel lo tengo, ¿no? No. Tengo que empezar a llevarme antibióticos. Voy a hacer herbales. Sí. Que son muy difíciles de hacer. Hasta la batería, ¿eh? Qué va lento este, ¿eh? Comparación con los otros. Eso lo he puesto fuera de la zona, soy imbécil. Doce de agua de gratis. Da poco para que abra el vendedor. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pillar material, ¿verdad? No estaría mal. ¡Ah! La puerta. Malditos cactus. Esto es plomo. El hierro y todo. Algo de oro he pillado también. Lo bueno cuando esto lo hacía debajo de casa. Porque bueno, era aleatorio, pero ahora no. Thank you.
4.000 de plomo, ¿eh? Ya. Yo quiero ver los equipos de minería, tío, pero no me dan libros de esos. Ojo, lagazo. Lagazo, gordo. Me peta el PC, tío. Con este juego no puede, eh. Otra vez. Ha petado. Ha muerto. He vuelto, vamos. Quiero enemigos que me tengo ahí mismo. ¿Cómo? Ya lo puedo tirar, ¿eh? El que vaya recogiendo no lo guardo. O 10.000 de plomo va a fundir. Plomo es demasiado fácil de conseguir. Es lo otro, tío, lo que no hay. Otra vez no, tío, no puedo, ¿eh? No para de petar el juego, qué asco. Cuando colapsa lo de arriba, sufre, ¿eh? Mira, mira, mira. Joder. Ya decía yo, digo, estaba tardando en cerrarse el juego, la verdad. Madre. No me parece. Yo quiero probar otro juego. Mañana seguramente lo acabaré probando, ¿eh? Mañana me acabaré probando el Once Human, ¿eh? Tiempo que no quería jugar. Ahora que ha salido el alfa, no sé cómo se llame. Jugaré.
Pero todavía no voy a activar ni lo de Twitch. ¿Por qué? ¿Por qué? Escotillo. Y minar tranquilo puedo. The Fun Pimps. Está cagando las partículas. Aquí sí me da como el culo. Pero porque está cargando el juego. Imagen, creo. Un día tendría que formatear PC, ¿eh? Porque me dice que ya no es necesario. Diría que sí. Que me da palo. Madre mía. Yo si voy a poder jugar. Normalmente carga el juego sin estar el directo encendido. No puede, tío. Me gusta la música. Quiero salir de aquí. ¿Qué puedo? Va fatal, ¿eh? Va peor que nunca, creo. Es decir. Aquí tengo 5.000 segundos para fundir material. Apunta para latón. Tiene que conseguir alguna forma de conseguir latón en el juego. Que sea tan rápida como el plomo.
También le tenía que poner la piedra. Es que ahora tengo la piedra allí. Esto, tío, ¿qué está pasando hoy? A ti. Diamante. No, ¿por dónde iba? Aquí. 25 diamantes, 11.000. Hombre, también las puedo vender si lo necesito, ¿eh? Vamos a ver si el vendedor abierto, que se supone que debería estar abierto ya. Howdy everyone, Trader Bob's is now open, and we've got sales on all kinds of items today. La pela. Tengo de daño, pero me da igual. Well, now you can strut sitting down. Vale, misión de despejar la zona infestada. Me da un perrito, una pieza legendaria. Compré la gasolina. Me cago en todo lo que se menea. 5 kilómetros, 4 kilómetros. ¿Por qué, tío? Here, have a look. Getting you to take a job is like putting socks on a rooster. El 2. Stop beating around. You look like you can handle your. Well, bless your. I should have some work. If you're interested, I'm about to fly. I think I've got a few jobs. Pues que ni siquiera tengo el. It's a side step. I've got jobs and you got time. I'm about to. El crackabook, tío. I should have some work. If you're interested. Well, you're as work. Here, have a look. Stop beating around. I've got jobs and you get. Well, bless your. Here, have a look. Stop beating around. Need some dukes, huh? Getting you to take some work. Like pushing a wheelbarrow with rope handles. Nivel 3. Got some jobs. You're as worth. Need some dukes, huh? I reckon. Getting you to take. You look like you can handle yourself. Well, you're as worth. I've got some work for you. Getting you to need some dukes, huh? I reckon I. Getting you to take some work is like pushing a wheelbarrow with rope handles. Hey. Here, have a look. Getting you. No sé qué. Little coin if you got the. These jobs. Got work and dukes if you've got ambition. Well, me gusta. Better than a sharp stick in the eye. Voy a hacer esa. Jefe de estación militar. ¿Está tomado por saco? Sí. Pero puedo ir directamente, ¿no? La vuelta que he dado no se la esperaba a nadie, ¿a que no? Pero es porque no tengo memoria. Tenía que hacer dos cosas. Mirad que había una moto, tío. Que tenía de nuevo y vender cosas. Que siempre se me olvida. 12 de estos son 1800. 1000 de estos. A ver, ¿qué pues puedes vender que me interese? Ventura sobre ruedas. Tierras baldías. Recolector 1. Zona. Centro de agua 1. Necesitaba 3. A ver, ¿qué tienes? Es que ya no tienen. No, puede, no creo que tenga nada que me interese. Banco generador. Voy a comprar. Escopetas, armaduras. Pepitas, trago de delito. Mezcla de hormigón. 300. No voy a gastar el dinero en eso. Es nada interesante. Tiene que venir que puñetas, ¿eh? Te tomo por saco. Desgraciado. A ver. Primero esto.
A partir de ahora ya pillará agua limpia. Ahora lo tengo que poner en el otro lado. Probable que ya tuviera uno. A hacer una misión de tier 5 y que sea lo que tenga que ser. Tier 6, perdón. Y ya hoy este juego creo que no me va a sorprender mucho más. Me gustaría pasar una horda más para ver si la estructura aguanta. Estructura de mierda, iba a decir, pero no, es muy buena. Por montaña, malo. ¿Hace? Muy bien cuando te atascan, ¿no? Más que para hacer caballito, mejor es para salir de los atascos. Piedra miel, tío. Trae más miel. Yo toco y me paro. Antes uno, ahora no voy a ver ninguno. Ahí de Murphy. De miel, vamos. Tengo que subir el Lucky Looter. Vídeo en ruina. Pasa por otros vendedores a ver si venden algo más, pero es que lo único que ahora mismo me haría un poquito de ilusión es el girocóptero para moverme rápido. Perdón. Me había un tocón ahí detrás. Los frenes de la moto dejan un poquito que desear, ¿eh? De tortonaco. Digo, así me aburro.
Me aburro. Bueno, antes de meterse en la zona asquerosa esta donde no paras de romper la moto. Bueno, feliz. Kilómetro 300. Al objetivo. Esto es imposible de esquivar, tío, todos los malditos ladrillos que hay. Da igual, dron. No es que me voy a parar ahora. Corre, corre. Buenísima. Interrogante por aquí. ¿Por qué? ¿Alguna misión de encontrar nuevo vendedor? Duda de rutas comerciales, pues mira que bien. Vamos a hacerlo. Y ahora voy a por la misión. Tiene libros de los que necesito. Para que no sé exactamente cuáles son los que necesito. No sé cómo se llaman. Conseguir la estación química. Oye, qué bien va esto aquí. Madre de Drajo, te va a la zona lagueada, desgraciado. Armor, weapons, sham. Whatever you need, pal. Time's a wasting. Let's get another job for you. Estás de fabricación, me parece bien. ¿Tienes algún trabajo? No me interesa. Así, pero no ahora. Tu inventario. No. Guerra táctica, no. Vamos a la forja. Esta. Manos a la forja, el que necesito. ¿En serio? Linterna para el dron. Voy a comprar. Total. Peleador de bores no me interesa. Tintes, bolsillos dobles, no, gracias. La pala de acero, ¿para qué? A estas alturas de la vida. Ya está. Mira, también al tope. A ver. La de la forja, entonces, ¿no? 48 tengo. He vendido eso. Joder, qué mal va este sitio, tío. Ah. Nadie te preguntó.
Encima en estas ciudades no hay crackabús, no hay nada que te ayude, tío. Pues las forjas son asquerosos. Con dos mallas me puedo hacer los automatismos, esos que quiero. Y veo que me acabo la misión y no los he conseguido. Pero os pongo. Y quiero saber lo que es. Que nada, pues ya que puse los mods. A ver qué tal funcionan. A ver esto por aquí. Empezamos misión. Colocamos esto por si acaso. Para pillar la moto. Esto aquí. Nos podemos un par, supongo. Ah, ni siquiera debería estar ahí, ¿eh? Bueno, son de la misión. Pero van a tocar las narices. Incoming enemies, prepare for conflict. ¿Pasa? ¿Se han chetado o qué? Joder con el dron, ¿eh? O sea, cuando quieres hablar con él no puedes. Porque te da la espalda. Cuando no quieres hablar con él, no para de molestar. Dame cosas buenas, hombre. Arco de madera de calidad 6. Vamos, ahora sí. Buen sitio de mierda. Que militar irradiado es durillo, ¿eh? Están aquí todos afinados. Puedo conseguir yo libros de forja. Del 44. Y una gritona, pero ¿por qué? ¿Quién la ha invitado? Tiene una barricada. Aquí. Me parece que fue una gritona. ¿Muerto? ¿Muerto? Me sale un gallo raro. Dos libros de forja que no dan ni para atrás.
Aquí la puedo liar mucho, ¿eh? Si me dejan. Yo lo quería hacer, explotar esos barriles. Por eso tanqueado. Ah, que no se ha muerto. Increíble, mira, mira. Si dejas recargar en el último segundo, puedes dejar de hacerlo. Necesito cosas de forja. Mira, mira. Libro de forja. Van caros. ¿El otro es de la misión? Es un brillo extraño, ¿no? Voy a explotar esto. ¿Qué más? Está roto. ¿Puedo ponerle... mods? Vaya fresca. Completar. Tiene tres. Tiene tres. Me puedo poner más. Los golpes por ahí, pero... como que no va conmigo, porque si alguien quiere pegarme, que venga por aquí. No sé, le estoy dando. A gastar munición. Va a liar aquí pardísima, ¿eh? I've got a bad feeling about this. ¡Ha muerto! ¿What? ¿Quién me ha pegado, tío? No sé cómo va por el otro lado el desgraciado, ¿no? ¡Y ahora! Le he pegado un tiro desde lejos, ¿eh? Por eso le faltaba un brazo antes de morir, estrepitosamente. Imagina que funcionara el girocóptero este. Sería la leche, tío. Qué pena, ¿eh? Nada. Toco de gratis. Hola. Master, we are not alone. Yeah.
Menos hubiera algo de loot bueno, pero es que encima no hay nada. Nuestra base militar mola. Maldito drone, quédate ahí dentro, anda, no me toques las narices. Mal. Date. Mira, ballestas. Qué bien. Hemos terminado los arcos. Empezamos con las ballestas. Ahora son las revistas de forja, tío. No puede ser que no salen. Fuera ya. Voy a bajar 5.000 balas, ¿eh? ¡Apa! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Que te calles! Yo no tiré puerta. Y una granada que bien vendría aquí, ¿eh? No me acordaba de lo bien que va la escopeta, tío. ¿Y tengo huesos para algo? No lo sé. De momento me lo llevo. Pero un montón de tela también. A ver cómo colapsa el techo. Y el policía. My senses have picked up something. Vaya. A ver, aquí hay varios edificios. Bloqueada y hay munición ahí detrás, tío. ¿En serio? Creo que ha sido una trampa. Te lo digo, hostia. Lanza cohetes, eh. Puede ser bastante espectacular en algún momento. Bien alimentado, siempre todo es mucho mejor. Me estás contando, pero bueno. Mil libros de la forja, tío.
De manera. Tío, el perrillo me ha dado. Subir un nivel. Vale, se supone que he dado toda la vuelta ya. Ahora solo queda el edificio principal, ¿no? Vale, está cerrado. Pero por aquí no. Algún momento. Puerta del otro lado. Cuidado. Reponemos munición, como no, de Magnum. Y botón. Zona cerrada. Escopetazo limpio. Quiero. No tiene ningún sentido. Daños, hackers. No me interesa nada de esto. Bajar o subir. Hago ya. ¿Lagazo o lagazo? Lógicamente subir, porque toda esta puerta está cerrada. Para arriba. Lo malo es que tiene pisos abajo. Y eso quiere decir liada fuerte. Casi. Hola, señora. ¿Qué hace? Usted su bola. Ha activado el piso de arriba. Por la cara. A ver esto. Me lleva a ningún sitio, ¿no? Vale. Arriba. My senses have picked up something. Joder, perra, dejarme pasar. Thank you.
Huir hacia adelante, ¿qué te parece? Toreando un par aquí. Vamos al 1% de infección, cómo no. Creo que hay uno por ahí, un buitre o algo, dando por saco, ¿verdad? Pinta. Joder. Un poquito de exceso de fuerza, ¿no? Para un buitre. Dios, me pone a despejar zonas. ¿Eh? Aquí hay un edificio al lado, perfecto. Es lo mismo por el otro lado, vale, correcto. No me podía llevar si quisiera, ¿no? Si voy a darle con la con el bazooka. Me caigo hasta abajo, tú. Qué divertido, la verdad. No puedo subir. Se me fue la mierda. Hemos terminado. Esto ni siquiera era lo gordo, ¿no? Tenemos antibióticos por casualidad. Náuseas. Estamos en la mierda. Deja de correr, que tienes la pierna pocha otra vez. My senses have picked up something. Ya, ya. Ups, no sé dónde está el... Que vienen por todos lados, tío. ¡Para, para! Pega un cohetazo en vez de curarme. No era para eso el cohete, me quería curar, pero por algún motivo he utilizado lo que no era. Tengo el brazo y la pata pocha, perfecto.
Y aún no hemos despejado las zonas. Pienso mirar lo que tienen los trajes, me da igual. Nada interesante. Han salido de todas las estancias de esta zona. ¿Y esto? Curiosa sala para esta gente. ¿Eso puede hacer que explote? Estaba golpeando por ahí a lo lejos. Que vaya reventada ahí en un momento, ¿no? Voy a reparar esto porque me hace falta. Quería ver un montón de munición, armas. Bueno, a ver, ya mato con lanzacohetes, que no está mal, pero quería ver más cosas. Aquí un par de libros de forja. A ver, vitaminas. Adiós, náuseas. Se despiertan muy pronto, tío.
You're not alone. O sea, rápido a cambiar de arma, tío. Tengo por aquí hay uno. Cuidado. ¿Se ha bugueado o está en otro sitio? Pero... hay hambre. ¿Qué o qué? Infección otra vez, no. Encima el 2%, casi nada. Hay uno bugueado. A ver, ¿tenemos antibióticos? No. Voy a tener que gastar uno de miel. Lo gasto. No, esto. Todo desguazado. A ver. Fatal de comida, ¿por qué? Master, we are not alone. ¿Qué dice dron? Dron empanado. Perro, ¿dónde? La comida, a ver. Que nunca hay ahora. El loot bueno está aquí al lado. Espectacular. A través de la pared. ¿Cuál leche llego al loot? Bueno, no parece falsa esto. No. Hay un interruptor por algún lado. Intrutor. Este, por ejemplo. Para eso no me lo esperaba. Me he girado a tiempo.
He jodido parte del loot, ¿no? A ver, desguázame esto. No te creas, tú, que tengo mucha cosa para desguazar. Hay que meter cosas en el dron. Y buscar al zombie que se ha quedado bugueado. ¿Verdad? No voy a curar ni una vez el dron de las narices. Será inútil. Magnum del 6. Dron. Go. How may I help? What? No me lo llevo. ¿Salida por dónde era? Está por aquí en algún lugar. Bajo el suelo, ¿verdad? No voy a hacer nada. Nos bajamos. Mira, sigo volando. Arreglado. Vamos. Voy a entregar misión. Y a poquito más voy a hacer, ¿eh? Me gustaría haber completado tier 6 por si me dan algo más. Ya mismo sale la 1.0 definitiva, porque esto sigue siendo experimental. Entonces, a lo mejor, si puedo mantener la partida, pues yo qué sé, puedo entrar con esta partida. Y completar alguna cosilla extra. Algo que voy a empezar al principio, porque si no sería una liada. Necesito otros libros de forja. Vamos a hacer eso, ¿eh? Not
Joder. Otros libros diferentes. Mierda. Dando libros que no tenía, pero que no me interesan ahora. El paso de sobra, tío. Oh. Dar la vuelta, ¿verdad? Que de Forja no dan, tío. I've got a bad feeling about this. Hola, que no hay manera. Voy a ir de esta zona ya. Oh. La pista. Esto es un poco en contradicción, también te lo digo. Se acabó la autopista. Por aquí. Bueno, que llevo la misma ropa desde casi el principio del juego y no he pasado ni frío ni calor en ningún momento. Antes era muy molesto. Le vamos a repostar un momento. Lástima que me hagan miedo. Incoming enemies, prepare for conflict. Y ahora, a buenas horas. Incoming enemies. Kilómetros aún, es que 5 kilómetros me parece ya una burrada. Y no es tanto, pero son 5 minutos así de ir y no me gusta.
Sí. Whatever you want. I've got a bad feeling about this. Nada, que en todos los toques que llevo, solo uno me ha dado miel. Bajado el drop. De horas para que abra el vendedor. Encima de esto, el desgraciado, ¿sabe? Me puede dar misiones de tier 6 en la zona y me las da lejos. ¿Cómo está cerrado? Nada. O pillando. Tetas. A ver. Creo que tengo un mod que se supone que la recoge automáticamente, pero no sé cómo funciona. La recoge y la vuelve a plantar. Un montón de mierda al inventar. Vosotros elegisteis la violencia. Magnum del 6, tío. Es que encima un arma que no uso para nada. Tomas más mods. Dinero, a lo tonto. Y me rompe la casa por la cara. Eso. Faltan dos revistas de áreas de trabajo. El dron también tenía cosas, pero... Más mods. Punta pala.
Silenciador. La Magnum. It is a pleasure to serve. No me ha ayudado ni una maldita vez, ¿eh? Mil puntas de bala, 55 minutos. Pendiente. Este es con el ruidito de clink, 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 clink. Necesitaba dos libros de forja. Vamos un momento al vendedor a ver si tiene algo para mí. O sea que dudo. I've got a bad feeling about this. Oye, bien, dejar de chocarse con todo, ¿no? Ah. Tacos, gasolina. Una moto tiene el desgraciado. ¿Qué quería yo? Miel no tiene. Así. Tiene uno de miel, por eso. ¿Qué otra cosa te puedo comprar que me venga bien, la verdad? Son. Eres un basura. Tell your friends about me, Trader Bob. Bueno, tanto la misión se ha tomado por saco. No voy a pillar ninguna. El día que entre ya la pillaré. Vamos a... Ah, las revistas, mierda. Perdón, perdón. Revista de fundición, no he visto ninguna, ¿verdad? I got machines that'll make your heart skip a beat. El martillo... No. Nope. Lo que voy a hacer es una cosa. Para que sea más legal si quiero volver a jugar en un futuro en esta partida. Voy a poner las máquinas directamente. Automatic. Una por aquí. Y una por allá. Solo quiero para saber lo que es. ¿Cuál es? La de la munición. Ammunition bot. Manufacture varios kinds. A ver. Yo creo que va directamente en casa, ¿verdad? Usar. Tiene fuelle, tiene tal, tiene cual, ¿vale? Pero ¿cómo le digo yo qué quiero hacer? La munición que hace la hace con fichas del casino. Vale, esto no me interesa la mierda. ¿Qué más? La otra máquina. Carbón. Requiere un que bidón de gas. Que fuelles y crisol. Vamos a ponerlo todo para poder probarlo.
Oye, ese crisol. ¡Auch, Junker! Oyes. Y crisol. Una mierda porque me gasta fichas, no me interesa. Yo, por ejemplo, le digo latón. Y le digo, fabrícame 10 de latón. 10.000 de latón. Oh, de hecho 10. No 10.000. Esto lo pones y él... Es como que hay drones buscando latón. Cancela. Uno solo. Fabrica. 20 minutos para conseguir. A ver, está bien. Consume 500 cada uno y te busca materiales básicos. Teóricamente, cada 20 minutos. No está mal, pero yo me esperaba que hubieran drones por ahí cavando y haciendo cosas. Y este no me gusta porque la munición la usa con fichas. Y pólvora. Que pide mucha pólvora por algún motivo que desconozco. Pero claro, cada una será 500 palas. 1800 fichas de casino. No está mal. Pero bueno, de momento, lo dicho. Haremos esto por aquí. Lo puedo recoger. Bueno, dejamos aquí. Y ya veremos a ver qué más hacemos. Mañana seguramente ya probaremos el Only Human a ver si da juego para una serie. Porque no, creo que, no sé si está en inglés. Ya veremos. Todo es ir probando. Pues nada, muchas gracias. Pues, a ver, no sé lo que iba a decir. Ya sabéis, dale like, suscribíos, seguidme en Twitch. Con Twitch Prime os podéis suscribir gratuitamente. Y mañana nos vemos con más. Y mejor. Adiós.